Lo que llevamos del mes en cuanto a quemas de maleza son 51 casos, mientras que incendios forestales 20, hablando del mes de agosto, ¿verdad? El año pasado tuvimos solo en quemas de maleza 72 casos, pero en incendios forestales tuvimos solo 3 para el mes de agosto. Cabe destacar la diferencia entre una quema de maleza o chaparral o incluso quema de basura con incendio forestal, es que las primeras, las quemas de maleza, no sobrepasan la hectárea. Para comenzar, son fuegos controlables con medios manuales, con palas, machetes, batefuegos, sin necesidad de utilizar agua y mayores recursos. Mientras que los incendios forestales los consideramos cuando pasan de la hectárea, cuando se pone en riesgo incluso las viviendas aledañas, cuando hay una gran masa verde, combustible que puede irse incendiando sin tener límite, a menos que se obtenga la intervención inmediata del personal de bomberos. Hay que tomar en consideración que el mes de agosto, septiembre y octubre generalmente son los meses pico, los meses punta para que se presenten los incendios forestales, por motivo de que son los meses un poco más secos y donde hay más vientos. La mayoría de los casos se producen por quemas descontroladas o sin supervisión. Es decir, voy a quemar basura, voy a quemar maleza para desmontar, para ponerme a sembrar por las actividades de agricultura. Me descuidé de la quema y avanzó más allá de donde me es posible controlarla. Entonces ya se hizo un fuego descontrolado.